Bienvenidos a La Conversación Continúa, un programa que, como su nombre lo indica, continúa el programa Viva Mejor en Radio. Esta es nuestra última edición del año. Hoy es 31 de diciembre del año 2021. ¡Feliz fin de año! Y ya le digo feliz año nuevo, porque cuando nos encontremos nuevamente va a ser día ya de lunes en radio, y entonces vamos a estar en otro año. Sí, yo sé, es un cambio del calendario nada más, pero bueno, estamos celebrando el último día del año. Y hoy quiero aprovechar, tal como lo hice en el programa radial, a explicar y expandir un poquito más lo que dije en el programa radial de hoy en 1650 AM Radio La Red, porque va a haber cambios en nuestro programa. No tanto en la radio, en Radio La Red, pero sí en nuestro programa Viva Mejor. Vamos a tener cambios y quiero hablarle acerca de esos cambios. De todas maneras, primero quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han seguido. Muchos de ustedes fielmente todos los días o casi todos los días han seguido estos breves videos de 10, 15 minutos promedio. Antes teníamos los videos de 2 horas cuando hacíamos el programa radial. Filmábamos todo el tiempo del programa. Luego nos pareció demasiado largo, aunque algunas personas dijeron que preferían un programa de 2 horas, pero reducimos el programa a 1 hora, y eso también en parte tiene que ver con mi tiempo. Y luego también cambiamos el video, ni siquiera lo hicimos mientras yo producía el programa radial, lo hicimos después del programa, con 14, 15 minutos promedio, 10 minutos estas últimas semanas. Quiero comentarle en cuanto a los videos que también va a haber un cambio. Usted no va a ver los videos todos los días. Vamos a tener posiblemente un video a la semana o cada 2 semanas. Estamos todavía tratando de tomar la última decisión, mirando con producción todo eso, con el equipo de producción. Pero va a ser un video diferente, con un background diferente, y vamos a tener algo que es no exactamente lo que usted ha visto. Estamos preparándolo, ¿ok? Sorpresa. Pero sí, le voy a comentar, si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar el programa radial de hoy o el podcast ahí en radiolared.net, que los énfasis, los 5 énfasis que hemos tenido por años, inclusive antes en Radio Luz y luego ahora en Radio La Red hace un año, los 5 énfasis van a cambiar. Antes teníamos los lunes, si usted recuerda, bueno, lo ha vivido, ¿verdad?, hasta esta semana, temas de la sociedad, la cultura, cómo confrontar todo eso. Los miércoles teníamos un estudio bíblico, directamente el texto de la Biblia. Los miércoles teníamos, siempre hemos tenido énfasis en la familia y el matrimonio. Los jueves en problemas interpersonales o problemas emocionales, una combinación de ambos. Y los jueves Q&A, como decimos aquí, questions and answers, ¿ok? Preguntas y respuestas. Le digo lo que vamos a hacer a partir del lunes. Los lunes usted va a escuchar mi enseñanza en un estudio bíblico aquí en Iglesia de la Red. Los martes usted va a escuchar el mensaje que yo doy a nuestras congregaciones. Ya tenemos 4, gracias al Señor. Y las 4 congregaciones escuchan exactamente el mismo mensaje, que yo voy a cada congregación, o cuando no puedo ya ir a 4, porque ya, como hacemos, ¿verdad?, soy una sola persona, las congregaciones ven el video del mensaje. Usted va a escuchar algo similar aquí en radio, un poquito diferente porque aquí hay cortes comerciales y cosas así. Los miércoles usted va a estar escuchando a algunas personas que están haciendo aplicaciones prácticas de ese mensaje aquí en radio, y representan diferentes edades, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, grupos, pero ellos van a estar hablando del mensaje en sus diferentes puntos prácticos, ¿ok? Cómo poner todo eso en la práctica, y eso le va a ayudar a usted. Los días jueves yo voy a estar aquí, no en el video, pero sí en la radio, hablando con una persona diferente cada semana. Cada jueves es una persona diferente. No va a ser una entrevista necesariamente, pero yo lo voy a tener en el estudio y juntos vamos a hablar, repito, con una persona diferente cada jueves
vamos a hablar acerca de algún tema que tenga que ver con el crecimiento como cristianos. Vamos a aprender a crecer en Cristo. Usted me ha oído hablar estos últimos días con un énfasis muy especial en que, ok, nacimos de nuevo, somos salvos, pero tenemos que, como una persona en la vida física, aprender a caminar, aprender a andar, aprender a correr, aprender a volar, ¿no? Que tenemos que aprender a caminar en Cristo en medio de dificultades, de problemas. Entonces, los días jueves, repito, yo voy a estar aquí con una persona diferente cada jueves y vamos a estar hablando acerca de cualquier tema que tenga que ver con el crecimiento en Cristo. Hay miles de temas, literalmente, con relación al crecimiento en Cristo. Así que tenemos para mucho tiempo. ¿Quiénes van a ser cada una de esas personas diferentes? Vamos a comenzar con los hosts, los anfitriones o conductores de programas de Radio La Red que usted ya conoce. ¿Okay? Entonces, yo voy a estar cada jueves con uno diferente. Los días viernes voy a seguir con preguntas y respuestas. Eso es algo que seguimos recibiendo. Ahora estamos recibiendo más. Recuerde que estamos en el web streaming y eso va a todo el mundo. Y hay personas que nos pueden escribir de otras partes del mundo. Inclusive si usted está viendo este video en YouTube. Recuerde que puede ir a radiolared.net. Hacer clic donde dice escúchenos ahora. Desde cualquier país de la Tierra usted puede escucharnos. Gracias a Dios. Estábamos esperando eso hace muchísimo tiempo. Y por fin llegó. Entonces, si usted tiene preguntas para mí, usted puede enviárnosla vía correo electrónico, o sea, el email, vía WhatsApp, vía los medios que tenga. Al mismo YouTube, en Facebook, nos puede encontrar y yo voy entonces a juntar las preguntas cada viernes y vamos a hacerlo de siempre. Que responder preguntas que usted tenga para mí. Así que esa es la idea, ¿ok? Otra vez, los lunes es el estudio bíblico, no va a ser como lo hago los martes hasta ahora, sino que va a ser ya pregrabado cuando yo lo estoy dando a una audiencia, vamos a estar en persona. Los martes van a usted escuchar el mensaje de la palabra de Dios que yo predico aquí en las congregaciones en Colorado. El miércoles va a escuchar el mismo sermón, pero en pedacitos, no va a volver a escucharlo todo, sino va a escuchar un grupo de personas que aquí en el aire hablan acerca, en el aire de Radio La Red, hablan acerca de ese mensaje y como una conversación informal, ellos buscan las maneras prácticas, ¿okay? Las aplicaciones prácticas del mensaje. Jueves, repito, yo voy a estar con un jueves cada vez con diferentes personas aquí hablando de temas relacionados a nuestro crecimiento en Cristo. Y los viernes, preguntas y respuestas. Hay que hacer cambios. En comunicaciones a veces decimos hay que aprender a reinventarse a uno mismo, ¿okay? Y eso es bueno. Sería aburrido si por años y años hacemos exactamente lo mismo. Y nuestra característica no es como un programa de noticias, donde uno dice todos los días hay noticias diferentes. O un programa de comentarista político, donde todos los días siempre hay muchas noticias o comentarios diferentes. En nuestro caso, no. En nuestro caso son temas bíblicos, son mensajes, son enseñanzas, son temas de la familia. Y si usted se pregunta, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, usted hablaba, doctor Catarizano, los lunes acerca de temas de la cultura, de la sociedad, de la economía, de la política. A mí me interesan esos temas, yo no quisiera, bueno, recuerde, los programas que están grabados ya están en el podcast, los puede volver a escuchar, programas antiguos, pero también esos temas van a surgir, especialmente algún día como los jueves o viernes. Van a volver a surgir en forma de preguntas, van a volver a surgir lo que vaya pasando en otros momentos. Solamente no vamos a dedicar todo un programa para eso, sino que lo vamos a incluir en algunos otros días, ¿ok? Igual que otros temas, de la familia, del matrimonio, de la educación de los hijos, todo ese tipo de cosas. No nos vamos a despegar de esos temas. Pero lo que sí va a notar es que hay más Biblia. Siempre ha habido mucha Biblia, pero va a haber más énfasis en mensajes, énfasis en enseñanza directamente de la Biblia, énfasis en comentarios prácticos, cómo poner la palabra de Dios en la práctica. Así que yo le doy las gracias a usted por siempre ser flexible a los cambios que de tanto en tanto nos gusta hacer. Así que gracias por este año 2021. Felicidades, que tenga un buen fin de año y un precioso y bendecido año nuevo. Nos encontramos en la próxima.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.